Por sobre todas las cosas, gracias por estar acá. Ya vamos a empezar. Los que están en el tema se van a enterar de unas cosas y para los que no están en el tema, están todos en el tema. Están todos en el tema. Tenemos que hacer muchas más cosas por esto. En realidad, podemos conservar estas especies y hay todo, digamos, una deuda pendiente en este momento. Así que sería bueno que todos nos vamos a tratar de esto. Pablo, ¿se está? Sí. Bueno, ¿se lo venís? Sí, vamos, eso es. ¿Vamos a la presentación? Vení. Bueno, está aquí con Pablo, quien está en realidad como presidente de Tinitú. Le damos la bienvenida, yo como miembro del Museo Argentino de Ciencias Naturales, de la sección de Ecología, aprovecho también la oportunidad para darle la bienvenida. La casa esta tiene un montón de cosas que ustedes pueden hacer, pueden venir a consultarnos para la tecnología, bibliotecas, más un montón de cosas controlados dentro de lo que nosotros nos compete. Por sobre todas las cosas, lo importante de esta reunión es la sexta y en la cual participa gente que si bien no puede venir y algunos a los cuales le agradecemos como el tema que recibió media hace dos días. Conservacionistas también, muchos trabajos y pensar que con esto de explorar mucho de lo que pensamos. Excelente y gran amigo. Que vamos después para una cervecita por el calor, el calor nada más lo va a tomar. Bueno, muy bien. Vamos a hacer el caso. Ahí se apaga. Okay.
visitan, cuáles son las intenciones de esta reunión. Bueno, bienvenidos a todos. Permiso, yo hoy me voy a parar un poquito, porque me voy a acercar un poco más, hoy no voy a ser tan formal. Vamos a hacer una charla introductoria. Muchos, bueno, ya nos conocemos de hace años, y otros por ahí no tanto. Me gustaría, veo algunas caras nuevas, y quisiera preguntarles si conocen sobre los Kiwis, cómo llegaron acá, no sé si alguien me quiere adelantar algo, contar algo. Bueno, yo me vi acá porque le interesa a mi nieto y como lo hemos acompañado, y hay algunas cosas que sé y que conozco ahora de todo esto, que algo de me era absolutamente ignorado, es por él. Bueno, bienvenido. Bueno, felicitaciones al nieto. ¿En el caso tuyo? No, en el caso mío estoy cursando clase de Roberto. Sí. Igual tengo la experiencia de haber ido a la Marcial de Corrientes, tenía 12 años, justo cuando nos volvíamos, un día antes hubo una tormenta terrible y aparecieron unos peces que nunca había visto, que eran de colores. Lo primero que me hizo con mi hermano era que había caído del cielo. Pasaron muchísimos años, tal vez así que recordarlo con mi hermano, me decía, ¿lo soñamos? No, no, no lo soñamos, de verdad, volvimos sin nada, lo encontramos. Busqué en internet peces que me han sido caído del cielo. Y encontré que eran regulos como un tatu, los que habíamos encontrado, y siempre me quedó mi mano. Claro. Ahí. Bueno, bienvenido entonces. En el caso de ustedes, chicos. Bueno, también usamos el proceso de Roberto de Roche y el término Kini, jamás lo había escuchado. Empecé a analizar con unas clases y de hecho me quedé en la parte. Y hoy tengo unos otros días también comprados, no han sido recolectados. Solo porque en los Kiwis, básicamente, en una guía de peces de acuario, y había una sección que había dos peces, ¿viste? Nada más que me encantaron y empecé a averiguar, y bueno, llegué a este club así de la tarde. Bien, bueno, bienvenidos. Muchachos. Yo, por parte de lo que acompañar. Ellos me acompañan, yo soy acuarista, pero me gustan los. No tengo Kiwis, tengo autóctonos de río. Y a veces vamos a recolectar y ellos me acompañan. ¿Y cómo te enteraste del Kini Club? Porque me gustan los peces de agua dulce y también navegando por internet descubrí las Kiwis y me interesa, pero para iniciarme en un futuro cercano, todavía no sé si. Bueno. Bien. Me gustan más los depredadores del río. Bien. Pero, bien, bueno, bienvenido. Bueno, en el caso de ustedes. Yo pescaba también. De Argentina, sí. Cuando era adolescente, caí obviamente pescando con tres sinolevia, me encantaron las sinolevia, leía los libros tradicionales de acuarismo de la Argentina, que daban bastante importancia en esa época, hace 30 años, y bueno, pesqué las tres especies del norte bonaerense, hacía mis listaditos donde estaban las localidades, nuevas localidades, de mucha cantidad de. Sí, en esa época, después dejé el acuarismo, y hace unos meses volví con el acuarismo y volví a chequear y pesqué de vuelta 30 años y me tenía que de vuelta. Bueno, bien, sí, a veces pasa eso, que uno a veces deja, el acuarismo tiene eso, bueno, que uno por ahí deja durante un tiempo, pero bueno, a la larga siempre vuelve, ¿no? Les voy a contar un poquito del resto, no les pregunto porque ya nos conocemos. Son ya amigos de la casa, así que. Les voy a contar un poquito, para que de nueva, brevemente, digamos, un poquito cuál fue la historia, cómo se creó esta asociación, este Kini Club, y después ya enseguida vamos a arrancar con, puntualmente, el tema de investigación que venimos desarrollando desde hace un tiempo, con Felipe Alonso, con Ignacio García, que son investigadores. Y bueno, es un tema muy interesante que ahora lo vamos a desarrollar, vamos a mostrar los resultados, vamos a ver muchas cosas nuevas que realmente, a pesar de que hace muchos años que estamos en esto, realmente ese siempre nos sorprende con algo nuevo, con cosas nuevas, con novedades. Así que eso va a ser un poquito lo que vamos a ver ya.
A modo de introducción, el Pili Club, digamos, surgió hace poco más de 11, 12 años como una iniciativa de un grupo de 4 personas, donde bueno, nos juntamos y dijimos de tratar de hacer una asociación. Realmente ya existía, hay antecedentes en otros países del mundo, pero no hay muchos, digamos, no hay muchas asociaciones en general en todo el mundo. Deben ser unos 10 o 12 países nada más que lo tienen, ¿no? Y en el caso de Sudamérica, debemos ser los únicos. No sé si ahora surgió, creo que la Asociación de Kini de Cuba o algo del estilo, pero en realidad prácticamente somos uno de los pocos o el único, la única asociación de Kini prácticamente en toda Latinoamérica. La idea surgió, digamos, por un lado, tratar de aprender, digamos, y de estudiar todo lo que es desde un punto de vista científico, pero por otro lado también el club tiene la intención de apuntar también a todo el conocimiento, a la difusión de los aficionados, ¿no? Que se puedan acercar a esto, que puedan disfrutar de esto. Así que bueno, la idea es un poco conjugar ambas cosas, la parte científica y la parte acuarística, y tratar de que el acuarismo sea un acuarismo, bueno, como bien quizás algunos alumnos de Roberto saben, que él le transmite de que sea lo más serio y con un rigor científico, y bueno, que es lo que intentamos hacer del acuarismo, ¿sí? Bueno, a lo largo de estos años fuimos haciendo varios trabajos de investigación, fuimos publicando cosas interesantes, entre otras cosas, por ejemplo, poder haber hallado el biotopo, el ambiente más austral del mundo, que se registró, digamos, en una localidad muy cercana a Necochea. Eso se puede decir que es el registro más austral, más al sur, que hay de un ambiente de Kini. Y más abajo de eso no hay, ¿por qué? Porque las condiciones ya de humedad, de lluvia, ya cambian, ya empieza casi la zona más patagónica, más desértica. Entonces, casi hasta Necochea podemos llegar a encontrar una especie que nos proveía robusto. Y a lo largo de estos 10 años, la verdad es que cuando empezamos en el año 2000, el conocimiento en el país en cuanto a Kini, en cuanto a Proveria, era muy, muy, muy pobre, y fuimos avanzando y fuimos realmente encontrando novedades, encontrando especies nuevas para Argentina, como por ejemplo la Proveria patricie, que se halló por primera vez en nuestro país, si bien era una especie que ya existía en Paraguay, que se descubrió y se describió en el 1995 aproximadamente, se encontró en Argentina por primera vez en el Chaco, en el 2005. Después, por ejemplo, otro de los aportes nuevos que se hizo a través del club fue el hallazgo también y la descripción de una especie nueva, que es la Proveria toba, que es una especie muy bonita. Después, ¿qué otras cosas hicimos? Bueno, nuevos registros también de peces en un país donde no había registros en el país, ¿sí? Por ejemplo, en todo lo que es la zona de Salta, en todo lo que es la zona del oeste de Formosa. Y bueno, la intención es ir año a año, tratar de recorrer lugares que quizás no se exploraron y tratar de registrar ambientes nuevos. Y bueno, y a veces, después de mucho tiempo por ahí, y después de muchas coladas, puede llegar a surgir alguna especie o alguna especie nueva, ¿quién dice? No es frecuente, más o menos en 10 años que venimos haciendo esto, creo que fueron 2 o 3 especies nuevas nada más. Y bueno, la cuestión es que lo que vamos a ver ahora, que vamos a mostrar para arrancar la charla, Felipe, es justamente un trabajo de investigación sobre la ecología de los ambientes acuáticos de un lugar en particular, que son los ambientes del sur de Entre Ríos, cercano a la localidad de Ceres. Ahí empezamos, la intención es hacer un estudio a lo largo de todos, de varios años, como decimos, 3 años, ¿no? Felipe, sería el proyecto. Sí, ese trabajo, sí. Es un proyecto de 3 años, donde mes a mes
estamos yendo a los mismos ambientes, a los mismos charcos, y vamos estudiando y vamos viendo cómo evolucionan esos ambientes y qué es lo que pasa con los peces ahí. Aproximadamente estamos ya en un año y medio, casi estamos por cumplir 2 años de este trabajo, y a pesar, como les dije antes, que siempre, hace años que estamos pescando y colectando y demás, al hacer un trabajo así tan sistemático, tan metodológico, mes a mes, van surgiendo realmente novedades, comportamientos y sorpresas que, de otra forma, si uno no tiene esa metodología de ir mes y mes, mes tras mes, al mismo lugar, no se da cuenta, pasan desapercibidas esas cosas, ¿sí? Así que bueno, ¿te parece que te voy a arrancar? Esperemos 5 minutitos más, porque a las 5 va a entrar el 25. Bueno, ok. Una de las cosas, digamos, interesantes, que bueno, ya lo vamos a ver, digamos, más en ahora en detalle, en profundidad, pero ¿qué es, a ver, cómo tendré que ir para ustedes, lo más, digamos, la característica principal que tienen los peces? ¿Cuál es la particularidad principal que tienen estos peces? ¿Qué me pueden decir? Soportar que el ambiente desaparece. Para un pez, el ambiente es el agua, que pueda sobrevivir en ambientes que anualmente, o casi todos los años, se secan por completo, de por sí, choqueate, incluso para la gente que no le gustan los peces y tiene la idea del pez con el agua. Tal cual. Digamos, que tiene que ver con lo que voy a comentar, voy a profundizar un poquito más lo que vos comentas. Exacto, la capacidad de sobrevivir en ambientes que se someten a una desecación completa es realmente único, digamos, entre los vertebrados. Es decir, en lo que son animales vertebrados, los kiris son los únicos que tienen esa capacidad, ¿sí? De tener lo que se llaman huevos de resistencia. Para aquellos que por ahí no vieron cómo son los huevos de los kiris, a diferencia de otros peces, de la mayoría de los peces, tienen una textura, tienen una dureza, digamos, que no es frecuente en otros tipos de peces. Eso es lo que se llama huevos de resistencia. Una capa, un corión, realmente es una especie de gelatina muy, muy dura, que tiene la capacidad de resistir, digamos, una sequía, por ejemplo, ¿sí? Como así también grandes inundaciones. A veces pasa que, por ejemplo, un ambiente puede estar inundado durante un año entero, no se termina de secar y el huevo no se pudre, ¿sí? Sigue resistiendo. Y en el caso de la sequía, lo mismo, por ahí hay sequías más largas de lo habitual, digamos, y sin embargo pasan meses y meses y meses y el huevo sigue, obviamente, llega un punto que tampoco va a resistir años, ¿no? Aunque hay registros de 3, 4 años que pueden llegar a sobrevivir. Después llega un punto que sí, se deteriora, ¿sí? Pero bueno, después no sé si escucharon, por ahí no están en el tema, ese fenómeno de, por decirlo de alguna manera, de la diapausa, ¿sí? ¿Escucharon alguna vez hablar algo de eso, de la diapausa? ¿Qué es la diapausa? Es la capacidad de detención que tienen en el desarrollo embrional. Una vez que los peces, digamos, desarrollaron, vieron cuál es el ciclo clásico, digamos, antes de morir, los peces desoban bajo el sustrato y cuando el charco se seca, ahí empieza, digamos, en un estado húmedo de tierra, todo el proceso, todo el desarrollo embrionario. Pero el desarrollo embrionario no es, digamos, de corrido, no es, sino que a veces se produce, no a veces, casi siempre se producen 3 detenimientos, 3 puntos donde el embrión queda como en estado latente. No crece, queda como estático, parado. Ese fenómeno de detención es un fenómeno también único entre los vertebrados. No hay otro vertebrado que tenga esa capacidad. Y esto después, ahora lo vamos a ver un poquito más en profundidad, lo va a explicar bien Felipe, también es muy interesante desde el punto de vista científico y profundizar el conocimiento de eso, porque después tiene que ver con abre un campo, un abanico de posibilidades de investigación de todo lo que tiene que ver con biotecnología, el estudio del envejecimiento, todo eso se puede llegar a estudiar
a partir de los pibes, ¿sí? Así que bueno, si les parece, vamos a arrancar concretamente, después de esta pequeña introducción, concretamente voy a dar paso a Felipe para que arranque mostrando y explicando un poquito el trabajo este que estamos haciendo, que realmente es muy interesante y se fueron viendo realmente cosas que yo creo que les va a gustar. Bueno, yo le paso esa pregunta. Bueno, ¿qué tal? Mi nombre es Felipe. Ya lo conozco y otros que estamos haciendo ahora. Bueno, justamente les voy a contar lo que les estaba diciendo Pablo, este trabajo que estábamos haciendo en Entre Ríos. Este trabajo lo estamos haciendo en colaboración con otras dos personas más, que son Ignacio García, que es del Instituto de Limnología de La Plata, y Gregorio Jaén, que es también de un grupo de estudios del Chile Club y está estudiando biología acá en la UBA. Yo trabajo acá en la División de Ictiología del Museo también. Y bueno, Pablo, que bueno, todos somos parte del equipo, ¿no? Este trabajo tuvo como. A ver, vamos pasando. Ya tenemos los integrantes del trabajo, ¿sí? Ahí está Pablo sacando las fotos. Al lado está Ignacio García, que está midiendo un ejemplar, está Gregorio anotando y abajo estoy yo midiendo algo. Bueno, como les decía Pablo, lo interesante de este grupo de animales es el tema de la vida en ambientes acuáticos que se secan, ¿no? Justamente para los peces vivir en un ambiente acuático va a pasar de estar completamente lleno de agua, como vemos en su foto de la izquierda, completamente seco, en la parte derecha, es una foto del mismo ambiente, en la provincia de Salta. La foto de la izquierda es en verano, la foto de la derecha es en invierno, ¿sí? Y este ambiente pasa de un cambio drástico, ¿sí? Una desecación muy grande, y está a unos 6 meses seco del año ya, o incluso más. ¿Al revés que en Buenos Aires? Sí, al revés que en Buenos Aires, el periodo de inundación va más o menos de noviembre a marzo, abril, y después prácticamente la mayor parte del año está seco también. Sin embargo, hay menos peces, o sea, eso ya es algo llamativo. En un lugar donde la mayor parte del año está seco y más peces, ¿sí? Entonces, bueno, justamente esto es bastante llamativo, pero obviamente que los kilis no son los únicos animales y los únicos organismos que se han adaptado a la vida en este tipo de ambientes que se secan, ¿sí? ¿Por qué? Porque, bueno, obviamente los peces estos también comen otras cosas, viven en un lugar donde hay plantas, hay un montón de otros animales que también se han adaptado para sobrevivir en este tipo de ambiente. Por ejemplo, los que son acuáticos deben conocer muy bien, la que está arriba a la izquierda es la artemia, que vive en unos ambientes salinos que eventualmente se secan y tienen también huevos de resistencia, igual que los kilis, que también pasan por ese estado conocido como diapausa, ¿sí? Después tenemos, por ejemplo, el pez pulmonado que hay acá en América, también hay otras especies en África y en Australia. Este pez también sobrevive al desecamiento en tierra, en la arena, en el fondo, es como un capullo, puede estar enterrado varios meses en ese estado. Lo mismo, también algunas ranas hacen lo mismo, se entierran y pueden permanecer enterrados mucho tiempo esperando la lluvia. E incluso también hay plantas como esta, por ejemplo, que es la soya funiculoide, de lechito, una planta flotante que genera esporas que van a las plantas se van a morir, pero las esporas después van a recolonizar el ambiente, ¿sí? Entonces hay diferentes organismos que logran hacer adaptarse a este tipo de ambiente, ¿sí? Entre ellos, justamente el que nos interesa a nosotros en esta charla son los kiwis, ¿sí? Como ven acá en esta foto, ¿sí? Y los kiwis, como les contó Pablo, tienen estos huevos de resistencia que tienen esta diapausa, que es una de las características principales que van a permitir a estos peces sobrevivir en estos ambientes, ¿sí? Vale acá hacer una aclaración que muchos deben saber, que no todos los kiwis
tienen huevos de resistencia, no todos los kilis viven en estos ambientes. Hay kilis también que viven en ambientes de agua permanente. Pero particularmente los kilis que vamos a crear nosotros en este trabajo son los kilis anuales. Los kilis viven en un ambiente como este, que está totalmente seco, abajo están los huevos, ¿sí? Cuando vienen las lluvias, el ambiente se llena, ¿sí? Ese ambiente cuando se llena los huevos van a nacer, van a criar, ¿sí? Esas crías, los peces crecen rápidamente, son todas especies de pequeño tamaño, los kilis, ¿sí? Van a crecer muy rápidamente, alcanzan muy rápidamente la madurez sexual, van a dejar los huevos porque el charco rápidamente con el calor, con el sol y la falta de lluvia se van a secar de nuevo y lo que va a asegurar la supervivencia de la especie es que en ese barco van a quedar enterrados sus huevos, ¿sí? Los adultos obviamente se van a morir. Esta característica, ¿sí? Para que lo ubiquemos, está apareció en el orden de los ciprinodontiformes, ¿sí? Este es un grupo grande de peces, ¿sí? En el cual están los peces que ustedes conocen como los acuaristas que lo conocen muy bien, como los famosos vivíparos, los levites, platis, ¿sí? Dentro de ese grupo hay un grupo particular, ¿sí? Que es ese grupo se divide en dos grandes grupos, los ciprinodontiformes se dividen en los ciprinodontoides y los aprocaeloides, ¿sí? Dentro de los aprocaeloides están tanto los kilis de América como de África que van a quedar en los cuales han evolucionado de la bipalidad. En el otro grupo es donde están los vivíparos, las madrecitas y todos esos peces, ¿sí? Acá podemos ver, esta es una filogenia, la misma filogenia de Costa, que es uno de los especialistas en este tema, ¿sí? Salió ahora hace un par de semanas de trabajo, donde básicamente, bueno, la Navidad había evolucionado en el antepasado común, probablemente de Rebulide y Notobranquide, son dos familias de Rebulide, la familia americana, y Notobranquide es la familia africana. Esta Navidad había aparecido, había registrado el mercado en rojo, en el antepasado común de estas dos familias, y se había perdido de forma independiente en varios grupos dentro de esto. Bueno, ¿querés contarme un poco de esto, Pablo? No, sí, después agarrando con las especies. ¿Sí? Sí. Bueno. Entonces, ¿por qué es importante conocer la ecología de estos peces? ¿Sí? Bueno, las razones obviamente son varias, son diversas. Una es porque estos peces representan un modelo ideal para comprender la evolución de una serie de características únicas de los vertebrados. ¿Sí? Eso que hablábamos de la diapausa, que crece muy rápido, bueno, toda una serie de características que están asociadas con la evolución de esa anualidad son muy interesantes para estudiar desde el punto de vista evolutivo, o sea, por un lado, ¿sí? Y obviamente el conocimiento de eso nos puede ayudar para conocer, tener un conocimiento más profundo sobre teorías de ecología y evolutiva en general. Por otra parte, esas características únicas también tienen aplicaciones, ¿sí? Aplicaciones potenciales en campos como la medicina, estudios sobre envejecimiento, por ejemplo, porque estas especies envejecen muy rápido y se van a morir muy rápido. Entonces se usan como modelo para estudiar el envejecimiento y también en cuestiones biotecnológicas con desarrollos ligados al estudio de la diapausa, como dije antes. Y por otra parte, porque es importante para conocer la ecología de estas especies para crear políticas de preservación de estas especies. Estos peces viven en esos ambientes que se secan y se llenan permanentemente, y ese es un lugar típico donde van a ir a poner huevos los mosquitos. Y los mosquitos, como ustedes sabrán, son vectores de muchas enfermedades, por lo tanto es importante tener diferentes mecanismos de control de los mosquitos, y este es un buen caso de lo que se llama control biológico, ¿sí? O sea, una especie natural, nativa, puede comerse en larva de mosquitos. Bueno, acá tenemos una foto de un ambiente típico, por ejemplo, de estas especies ahí en el río donde se desarrolló este trabajo. Y bueno, vamos volviendo a lo que es la aparición de la anualidad, ¿sí? Esta característica, según el Costa, un trabajo de 1998, esto implica huevos de resistencia, que ya se lo contó Pablo, y la aparición de la diapausa, que también estuvo contando Pablo, un desarrollo muy temprano, ¿sí? Esto quiere decir que las especies crecen muy rápido en comparación con cualquier otro pez, crecen muy rápido, tienen un alto metabolismo, una madurez sexual también que se alcanza muy rápido en algunas especies. En 3 semanas tenemos
individuos totalmente maduros sexualmente, y lo que se llama miniaturización. ¿Esto qué es? La miniaturización es una reducción en el tamaño corporal de los individuos, pero que está acompañada a su vez con una, digamos así, una forma medio burda, una simplificación de la anatomía del animal. ¿Esto qué quiere decir? Hay una pérdida de ciertos huesos y también la difusión de ciertos huesos, por ejemplo. Entonces la anatomía de los quilis está de alguna forma como simplificada y eso está acompañado con una reducción en el tamaño de los peces. Entonces los objetivos de este trabajo fueron, por un lado, caracterizar los ciclos de llenado y el secamiento de los charcos que hay en el terreno. Entonces este es un trabajo realizado en el terreno. La idea es tratar de caracterizar cómo se llenan y se vacían esos charcos con los ciclos de lluvia y con las temperaturas, las variaciones de temperatura a lo largo del año, y estudiar la correlación con las condiciones ambientales, ¿sí?, del crecimiento, la abundancia y la reproducción de estas especies. Tratar de entender cómo a lo largo del año, cómo cambia, cómo es el ciclo de estas especies, cómo se van reproduciendo, cómo cambia la proporción de estos individuos, cómo es la mortalidad, ¿no es cierto?, y el crecimiento de esta especie. Esto, esto se realizó a través de muestreos mensuales, como mes a mes, vamos a registrar todas estas cosas en este río. Se registró las precipitaciones, la temperatura de los ambientes, de agua en profundidad, se registró la longitud estándar, de sexos y la abundancia de las especies, se estudió la evolución temporal en correlación con las condiciones ambientales observadas. ¿Sí? Siguiente. Acá podemos ver en una imagen satelital el ave de muestreo, ¿sí?, es una zona en el sur de Entre Ríos, acá para que se ubiquen el mapa de la Argentina, y acá está Buenos Aires, el río Paraná, el río Uruguay, y esta zona del sur de Entre Ríos donde se realizaron los trabajos. ¿Sí? Puntualmente, tenemos acá la zona del delta del Paraná, ¿sí?, y acá se ve una línea blanca, si ustedes ven acá, que es la línea del borde de Médano, donde llegó una de las últimas expresiones marinas, ¿no es cierto? Y esta parte de acá abajo es toda una parte de inundación. Y a partir de acá arriba hay toda una zona de Médano, donde se realizó todo este trabajo. Puntualmente, en este trabajo que vamos a presentar hoy en día, vamos a presentar los resultados de un bañado en particular, ¿sí?, que estamos estudiando varios bañados y diversos ambientes, y la idea es en un futuro hacer un trabajo comparando los diferentes tipos de ambientes. Acá vamos a presentar los resultados de un tipo de ambiente, que es este que está acá. Entonces, un esquema, ¿sí?, una vista aérea, digamos así, del bañado, donde el bañado va hasta la ruta, ¿sí? El bañado está al lado de la ruta, tiene una zona de inundación grande, y dentro de esa zona de inundación hay una serie de pocitos, ¿sí? Esos pocitos son, hay pozos de una profundidad un poco más profunda, o sea, hay charcos más profundos de unos 50 centímetros de profundidad más o menos, y hay charcos un poco más intermedios que pueden tener unos 15 centímetros de profundidad. Y después hay una zona de inundación que solo se llena eventualmente con las grandes inundaciones, las grandes lluvias. Bueno, acá hago una foto también de este tipo de ambiente, ¿sí? Este no es puntualmente la que les mostré recién, pero bueno, es para que vean las características del ambiente en general. Es para que vean un bosque de pinillos con un pastizal, y se forman en ese pastizal, se forman estos charcos donde van a estar los kilis, ¿sí? Los kilis que viven en este tipo de charcos. ¿Crees que...? Bueno, les cuento, por ahí muchos ya lo conocen, pero concretamente, ¿cuáles son las tres especies que aparecen en estos ambientes del sur de Entre Ríos? Por un lado tenemos esta primera especie, la Aplorevia salexa. Para aquellos que no la conocen, es una especie que solo se la encuentra, digamos, en la provincia de Entre Ríos. Al principio solamente se la encontraba en las proximidades de Gualeguaychú, y después, fue apareciendo, la fuimos encontrando prácticamente en todo Entre Ríos.
incluso está del otro lado del río Uruguay, en el país, en Uruguay concretamente, a lo largo de todo el margen del río Uruguay, en los charcos se la puede encontrar, ¿sí? Pero en Argentina solamente se la encontró en esta provincia de Entre Ríos. Quizás no puede ser también que existe un poquito más al norte, en Corrientes, pero todavía no se registró. ¿Cuál es la característica, digamos, en qué se diferencia la Autolevia Alexandrina con respecto a todas las demás autolevias? Que presenta en la aleta dorsal una serie de manchitas negras, ¿sí? Unos melanóforos que muy notorios en las primeras membranas de los radios de la aleta dorsal, y esa es una característica única, digamos, de este tipo de autolevias, ¿sí? No la presentan con otras autolevias. Después tiene unas bandas, en el caso de los machos, entre 5 a 12 barras transversales negras, y después, bueno, el color de las aletas es un verde bastante intenso, ¿sí? Bastante metalizado. A ver, pasamos a la otra. Acá, digamos, se puede apreciar el dimorfismo sexual, ¿sí? Que esto, bueno, es común a casi todas las autrolevias, y a la mayoría de los quilis también, se hace intensivo, es decir, que las hembras presentan muy poco colorido contra los machos, que siempre presentan mucho mayor color, ¿sí? Y es bastante difícil a veces diferenciar las hembras de las autolevias. En el caso de los machos es muy fácil, digamos, los colores son muy diferentes, muy notables, pero las hembras se complican. Y en estos ambientes hay dos especies, que es la Autolevia alexandrina, y ahora vamos a ver la siguiente especie, que es la Liguepinis, que es muy parecida a la hembra. Pero bueno, después vamos a dar una clave para poder diferenciar. En el caso de la Liguepinis, bueno, el color de los machos es completamente diferente porque presenta de fondo un tono completamente negro, oscuro, cuando está, digamos, en actividad y el pez está excitado. Toma una coloración muy intensa de un negro-negro y después presenta ciertas puntuaciones de un celeste, un verde metalizado, depende cómo le dé la luz, ¿no? Y en el caso de las hembras también es un color marroncito, pardo, con ciertas manchitas, que a veces es muy difícil de diferenciarla con la anterior, digamos, la Alexandri. ¿Cuál es la diferencia? ¿Dónde puede ser? Es que la Alexandri, la hembra de Alexandri, presenta, en este caso se ve que es apenita, pero esa manchita oscura en esa primera membrana del radio dorsal, que como les dije antes es mucho más notorio en los machos, no lo presenta la Entonces, esa es la única, digamos, diferencia para distinguirla con precisión. En realidad, la hembra de Alexandri también tiene otras características, que a veces presenta una mancha, en este caso no se nota bien, pero a veces presenta una, dos, tres manchas bien diferenciadas en el medio del cuerpo. A veces presenta también manchas bien diferenciadas en la zona del lóbulo caudal, pero a veces, digamos, la hembra no presenta esas manchas distintivas, pero sí presenta en ese radio de la aleta dorsal. Ahí siempre está presente. Entonces, esa es una clave para poder diferenciarla en el mismo ambiente. Ahora, la hembra de Alexandri y la hembra de Liguepinis. Y la tercera y última especie que existe en Entre Ríos es la Astrolevia esbelloides, ¿sí? En este caso, sí tiene una distribución, al igual que en Liguepinis, una distribución geográfica muy amplia, quizás sea la más amplia, junto con Liguepinis, la más amplia del país, ¿sí? Con su límite austral en la zona de Vigoratá, Vigoratá es cerca de la localidad de Mar del Plata, con límite austral, y hacia el norte hay registros en el Chaco, Formosa también se encuentra, ¿sí? Acá, digamos, en este mapita no se ve, pero también la especie pasa del otro lado del río Uruguay, ¿sí? Todo el margen del río Uruguay está, en Brasil no se encuentra en Brasil, pero en todo Uruguay sí. A ver si hay una foto de las hembras. Acá, por ejemplo, se aprecia también el caso del dimorfismo sexual, donde siempre los machos son más coloridos, presentan una tonalidad entre un verde, generalmente es un verde metalizado, con algunas estrías, algunas manchitas, unas puntuaciones más celestes.
Y en el caso de las hembras, cambia la forma, digamos, la forma, la morfología con respecto a la nigritis y la Alexandria, porque en este caso es un pez de cuerpo más alto, ¿sí? A diferencia de la nigritis y las otras que vemos que era más íntimo, en este caso, el cuerpo, digamos, la altura es más alta, ¿sí? Más, y más chatito, se asemeja más a grandes rasgos, a grosso modo, al cuerpo de una mojarra. El cuerpo, la forma, en cambio, la nigritis tiene un cuerpito más alargado, más como si fuera una fusel, ¿sí? Más cilíndrico. En el caso de las pelotis, también a veces presentan manchas diferenciadas en el medio del cuerpo, pequeñas puntuaciones en el círculo caudal, no es frecuente, pero suele aparecer. Y tiene una variabilidad de color, digamos, un abanico, digamos, de diseño de color muy grande. A veces hay con máculas, sin máculas, rayadas, con puntuaciones, ¿sí? Como que no hay un patrón definido de ese diseño de la morfología del color. Para aquellos que no lo sepan, esto también un pequeño detalle. Australia pelote, Australias, siempre recuerden que el primer nombre es el género, segundo nombre es especie, y siempre se escribe el género con mayúscula en itálica y especie siempre después en todo en minúscula también en itálica. ¿Sí? Bueno, pasamos. Ya, el detalle, dale. El ojo puede darse cuenta cuánto es macho y cuánto es hembra cuando ni siquiera tienen color. Apenas casi les diría una semana de vida, ya pueden llegar a diferenciar a pesar de no ver color en los machos, cómo diferenciar un macho de una hembra. Esto es válido para casi cualquier, por lo menos, problema. ¿Y dónde está esa clave? En la longitud de la base de la aleta anal y la longitud de la base de la aleta dorsal. ¿Sí? Con respecto a la distancia de la hembra, que siempre es mucho más corta esa longitud. Con esta clave, si ustedes prestan atención, se pueden diferenciar peces de muy poca edad, ¿sí? Con apenas una semana, 10 días de vida, ya van a poder diferenciar machos y hembras a pesar de no tener cuerpo. ¿Querés continuar sí. con...? Y una cosita más, la que quería contar, la de la forma triangular de la aleta anal de la manquilla. Claro, que de la Velotti. La hembra de Velotti tiene la forma, otra cosa, cuando tengan una hembra que quieren diferenciarla, la hembra de Velotti tiene la forma de la aleta anal, ¿sí? Es medio triangular, es decir, la parte más anterior de la aleta, los radios son más largos que los de la parte posterior, entonces tiene una aleta con una forma así. O sea, estos radios son extendidos con respecto a esto. Claro. Entonces produce una forma triangular. En las otras es un rectángulo la aleta, más rectangular. Como que es más paralelo, ¿sí? A esta línea. ¿Sí? Lo mismo tanto el macho como la hembra. Eso también es otra de las claves para diferenciar desde muy temprana edad, pues, a veces muy chiquitos que aún no tengan color, podemos diferenciar también las especies de esta manera. Bueno, Felipe va a continuar, va a terminar, voy a ir cerrando con. Y esta es la parte más espesa, esta es la parte más difícil, más fea, que vamos a ver algo de gráficos y demás. Pero bueno, acá están los resultados. Sí. No, entre comillas, te digo, no, todavía hay un solo caso que lo registramos hace muy poquito, que lo tenemos que confirmar, de un híbrido entre, no en este caso, acá en todos los Entre Ríos, entre estas tres especies, no registramos. Ahora hay un caso en el norte, en el Chaco, donde creo que encontramos un híbrido de todo en el mundo. Cosa bastante interesante, pero por eso se está poniendo. Disculpe, ¿puedo pasar a preparar? Chao, hasta luego. Bueno, entonces vamos a ver cómo van a los resultados del trabajo de ecología, ¿sí? Vamos a tratar de ver qué contarles rápidamente los resultados que vimos nosotros en este trabajo respecto de el ciclo de los charcos, vamos a empezar, ¿sí? Lo que vimos es que, bueno, empezamos el trabajo en mayo del 2012, ¿sí? Acá van a ver unas fotos, es siempre el
mismo lugar, una foto del mismo punto, tomada en diferentes meses del año, ¿sí? Van a ver cómo, a lo largo del tiempo, cómo va cambiando, ¿sí? Estas fotos corresponden con el primer año del trabajo, que fue en el 2012, ¿sí? Empezamos en mayo, y en mayo había agua, los peces que pescamos ya eran peces adultos. Bueno, lo que fuimos viendo es que a medida que si vamos a entrar al invierno, junio, julio y agosto, lo que van a ver es que el charco se empieza a secar, ¿verdad? Quizá ver menos agua. Comparar el agosto con mayo, el charco se empieza a secar a partir de junio, julio y agosto, que son los meses que menos llueve todo el año, ¿sí? Esto es común para todos los ambientes de vivís prácticamente de Buenos Aires hasta el charco, ¿sí? Todo lo que estamos hablando es charco húmedo. Todo, digamos, por el Paraná para arriba, siempre hay un régimen bimodal de precipitaciones, digamos, donde llueve principalmente en primavera y en otoño, un poco también en verano, y en la época donde menos llueve es siempre en invierno, ¿sí? Lo que cambia, obviamente, es que hacia el norte vamos a tener más temperatura y entonces el desecamiento es mayor, ¿cierto? Lo que pasa acá es que en invierno, junio, julio, agosto, es el momento que menos llueve, lo vemos. El primer año es que en agosto casi se llegaron a secar los charcos, pero no se secaron del todo, ¿sí? Lo que se ve es que el agua se va volviendo cada vez más turbia a medida que se va secando el charco. Y en septiembre viene la lluvia y nuevamente el charco explota de agua, se llena de agua de nuevo. Lo que vemos también es que aparece una floración de algas, empiezan a aparecer algas verdes. Y obviamente sabemos que las plantas, los pastos, por ejemplo, ya en octubre ya largan la flor. Tenemos acá sagitarias, son unas plantas acuáticas que están en sumergidas, ¿sí? En septiembre, en octubre ya emergen las sagitarias y en noviembre y diciembre ya empezamos a tener flores de sagitarias. Ya tenemos otra foto. Bueno, y en diciembre nuevamente se empiezan a secar, los charcos. Ahora, ¿por qué se secan los charcos en diciembre? Porque tiene que ver con el aumento de las temperaturas más que con una disminución en la lluvia. Se empiezan a secar y de nuevo, se empieza a secar el charco se puede, se empieza a poner marrón. Muchas veces antes se creía que los charcos se ponían turbios cuando se llenaban y en general lo que vimos acá es que realmente se ponen turbios cuando se están secando, más que cuando se llenan. En enero el charco este se secó completamente, ¿sí? Sin embargo hay otro charco, otro ambiente que estamos estudiando que en enero todavía tenía un poco más de agua, pero ambiente más, mucho más profundo que este, pero este ambiente particularmente se secó, ¿sí? En enero, febrero estuvo también seco, ¿sí? Después le vamos a mostrar una cosa interesante que hicimos en febrero, cuando estaba seco, y en marzo se llenó de nuevo, ¿sí? Marzo se llena de nuevo, fíjense el agua color té, bien transparente y bien té, porque toda la materia orgánica que estaba ahí, el pasto, le da ese color té cuando se llena el agua. Entonces se llena acá en marzo, ¿sí? Abril tiene todavía agua, no hubo mucha lluvia, pero si sigue con agua en abril, mayo sigue cargando agua y luego después en junio pasó algo muy interesante que fue cuando fuimos en junio, estaba totalmente congelada la superficie del charco, después vamos a ver un video muy interesante de eso, y el agua estaba a 2 grados de temperatura y pescamos los peces ahí a 2 grados. Los peces prácticamente ya habían perdido el equilibrio, poníamos en la bolsa y no nadaban, sino que se caían de costado. Llevamos algunos peces de eso para ver qué pasaba, los trajimos al acuario y antes de llegar a Buenos Aires estaban en perfecto estado nadando dentro de la bolsa con la temperatura dentro del vehículo, nada más. Así que se van muy bien el frío. Julio se siguió secando, vemos que ya se empieza a poner bien turbio el agua marrón, en agosto ya casi no quedaba nada, y en septiembre se secó completamente el charco, ¿sí? Es interesante contar una cosa que, si bien los peces el año anterior, de este año, 2013, pero el año pasado no se secó en invierno, ¿sí? Que hubo un secamiento parcial pero no total, de todas formas los peces, casi todos los peces se murieron. O sea, a pesar de que el charco no se seca, y que incluso anda por atrás. Acá, si ven ustedes, después de agosto que está en este estado, acá se
embargo, prácticamente no hay peces, sobre todo algunas especies, eso lo vamos a ver más adelante. Pero quiere decir que en invierno, ya sea por el secamiento, falta de alimento o el frío, tener una mortandad importante, aunque no se llegue a secar el charco. ¿Sí? En este año, sí se llegó a secar el charco, así que no, obviamente se murieron todos los adultos. Esta es una foto de junio del año pasado que les contaba que estaba totalmente congelado el charco. ¿Sí? Acá vemos una hembra de Velotti abajo del hielo, ¿sí? recién pescada. Está Pablo, a ver, con la pedazo de hielo en la mano, rompíamos, teníamos que romper el hielo con la red para pescar ahí abajo. El agua estaba a 2 grados centígrados. Sí. Eso es típico que tiene 10-15 centímetros de profundidad. ¿Donde rompieron el hielo? Sí. Bueno, tengo un dato que. Sí. Que en Alemania tengo más experiencia con hielo que ustedes. Me imagino. Sí. Cuando rompes el hielo, sí. Los peces están muy cerca del hielo. A romper el hielo estás mandando una ola de presión por el agua que sí. Afecta a la, ¿cómo se dice? Vejiga nadatoria. Sí. Y eso también puede ser la causa porque estaban así. Sí, pero no se movían. Estaban anestesiados, como si estuvieran, bueno, veía parecía muerto. No era que un problema. Además después, cuando lo trajimos en la bolsa, sí. Los peces un par de horas después estaban en perfecta condición. Sí, después se recuperan. Ah. El choque. Sí. Por romper el hielo, sí. Se conoce muy bien en Europa cuando rompes el hielo y hay carpas abajo. Ajá. También tienen esa molestia durante una o dos horas y después se recupera. Porque ese choque de romper el hielo comprime el gas. ¡Wow! Puede ser caro. Sí, igual no es tampoco de ver una. Fíjate que es una capa de hielo de. Sí, 2 milímetros. Sí, era, no era. Y toda la superficie estaba congelada. Sí. No, depende, más o menos. Pues, la parte esta sí, pero eso, yo tenía parte, la parte más honda. Igual depende, porque si cuando llegamos sí. Claro, eso era a las 11 de la mañana, o sea que evidentemente llegamos tarde, sí. Pero eso a las 5 de la mañana estaba todo completamente. Claro, sí. Y los peces no se. Lo destacable era que, más allá de la vejiga natatoria, digamos, los peces no se movían. A mí eso ya lo hemos visto otra vez, por ejemplo, con Cíclidos, donde pescamos unos cicasomas de Merus en Chaco también con Pablo, pescamos también hace mucho frío en pleno agosto y los peces estaban, no reaccionaban, no había hielo, pero o sea, los ponían en una bolsa, estaban así y parecían muertos. Después se recuperan. ¿Querés poner el video? Daría la impresión que son las especies argentinas que más frío aguantan. No, yo creería que, bueno, ahí hay muchos bichos. En realidad de casi todos los peces de agua dulce. No. De la Argentina. Ahí es la Argentina. La Argentina. Pero hay alguno que aguante 2 grados, menos de 2 grados. ¿Qué es? Casi la congelación. Ahí está el video. La mayoría muere en esa. Gracias, de la red. El tema es que el es tan pequeño, a diferencia de los otros especies de peces. Córdoba hace menos 15, claro, y no. soportan todo. ¿Tenés foto de ese? Así que bueno, se va a caer esto. Claro, no hay que ver una cosa, ahí no sé qué más, se ven claramente sobresalos, los peces y todo, pero bueno, hay que ver claramente a nivel poblacional. O sea, nosotros vimos una mortandad importante en invierno. No sabemos si es atribuible directamente al frío o qué, pero bueno, hay que ver. Una cosa es frío agudo y otra cosa es varias semanas de esperar.
muscular. Hay que ver cómo afecta. Y ya son bichos bien adultos, a esa carina, carina, carina. Carina. Pero se ve perfectamente sano, se llenan los huevos. Sí, lo que sí vimos es que no el año pasado, pero sí este año, es que había en agosto o junio, cuando, no, agosto ya estaba seco, ¿no? En julio, cuando fuimos antes que se secara, que ya hacía frío, estaban los peces con punto blanco. La primera vez que estaban con punto blanco. O sea que sí, el frío, yo creo que nos afecta a la vez. Bueno, esto fue el mes pasado, en octubre, todavía no se había llenado, ¿sí? O sea, yo les mostré que este año se llenó en agosto, ¿no? Era, llegó en agosto, septiembre seco, octubre seco, ¿sí? Y bueno, ahora fuimos en la semana pasada. Falta la foto de noviembre. Ah, bueno, no la, me olvidé de poner la foto. Pero la fuimos la semana pasada y estaba, ya había agua. Y encontramos peces de 2 semanas. Esto quiere decir que acá tenemos la primera prueba de que estos peces están teniendo más de un ciclo por año. ¿Sí? Tuvieron un ciclo, nacieron en marzo, se murieron en julio, agosto, y ahora nacieron de nuevo en noviembre, y ahora en diciembre entonces se vuelve a secar. O sea, este último ciclo es muy cortito. ¿Sí? Pero el huevo, ¿sí? Nació desde los bordes que se secaron de la charca. Bueno, eso es algo interesante que vimos en el último viaje, es que lo que vimos es, hay, como yo les conté, hay, bueno, esto tenemos más datos, después les estoy contando una versión resumida, no es trabajo, pero hay pozos profundos y pozos, y los pozos planos, como los que veían ahí donde estaba el hielo, que es más planito, y hay otro un poco más hondo. Lo que vimos es que en los pozos, en la parte plana, todas las crías que había, hubo justo antes de que fuéramos nosotros, hubo una lluvia y a la semana hubo otra lluvia. O sea, hubo como dos lluvias, digamos. Esas dos lluvias se correspondieron con dos nacimientos. Que lo vimos claramente ahí en el campo, había dos tamaños de crías. Pero lo que era todavía más interesante era que en la parte plana había solamente crías de 1 semana. Y en la otra parte había crías de 2 semanas. Y de 1 semana. O sea, los pozos hondos, se ve que hubo un nacimiento primero en la parte profunda, y después se debe haber llenado en la parte más periférica y nacieron las otras crías chiquitas. Y en cambio la parte plana se llenó de recién natural. Y ahí en la parte plana solo había crías chiquitas. La otra cosa interesante era que las crías no están distribuidas homogéneamente en el charco, sino que si bien los huevos los ponen, los bichos ponen probablemente, eso es un trabajo que estamos haciendo también donde ponen los huevos, pero ya vimos nosotros que la parte honda pone huevos. La parte honda no hay crías, pero sí hay huevos. Cuando el cráneo nace, las crías se están yendo, se van a la orilla. En los pozos hondos, las crías las pescas todas en la orilla, en el pastito de la orilla. No están en la parte honda. Y sin embargo, nosotros sacamos tierra y sacamos huevos de la parte honda. Este es un resumen más gráfico del ciclo de los charcos, donde vamos a ver. Esto es un gráfico, ¿sí? En función del tiempo, ¿sí? Donde tenemos. Por un lado, en violeta, que está la línea así que se ve acá, que va subiendo, que era ahí más acá y después vuelve a subir, son las precipitaciones acumuladas a lo largo del tiempo. ¿Sí? O sea, cada vez que va lloviendo, eso va subiendo. ¿Sí? Cuando llueve mucho, se ve esos escalones. Más por ejemplo, una columna de lluvia grande, sube eso. ¿Sí? Por otra parte, en rojo, vamos a tener la temperatura media, ¿sí? A lo largo de todo este tiempo. Entonces, lo que vamos a ver es. Esto es lo que yo les contaba, esto sería el otoño, digamos, fines de verano y otoño. Empieza la lluvia, la temperatura es alta, acá es donde se van a llenar los charcos. Después viene el invierno, donde ven que la curva esta se aplana, es decir, casi no llueve nada. Pero el año pasado se salvó de secar porque acá hubo una
mucho calor. Con esa temperatura, claramente hay un par de semanas que no llueve mucho y ya se seca, Carlos, se te queda muy rápido. Entonces en el verano se termina secando rápidamente y bueno, de nuevo se vuelve a repetir este ciclo en marzo. Acá en azul, lo que ven ahí que sube, baja, así medio, de esa forma es la profundidad de los diferentes charcos que medimos. ¿Sí? Lo que vemos ahí, como les dije, sube primero en el secamiento parcial, que vemos que baja la curva de los charcos, después vuelve a aumentar la profundidad, se seca en el verano y este año acá se llenaron y se volvieron, o sea, se secaron en invierno. Acá falta lo último que yo les conté, que se volvieron a llenar. Esto es un visto eso más en detalle, ¿sí? Si vemos las precipitaciones, la temperatura, ¿sí? lo probable es el momento en el cual se fueran adaptando la inclusión de los peces entre febrero y abril, ¿sí? Tenemos diferentes fotos acá y lo que vemos acá es que una serie de lluvias como probables momentos donde podrían haber nacido los huevos. Si eso hubiera sido así, si hubiera nacido, si nosotros nos preguntamos si todos los killings estaban naciendo en el mismo momento o si había nacimientos sucesivos, ¿sí? Acá lo que hicimos es un histograma de frecuencia de la talla de las especies. O sea, es lo que vemos acá con esto, ¿sí? Es que si uno ve para las diferentes especies la distribución de las tallas, ¿sí? Siempre en todos los casos, excepto en el Grimpini, que hay algo medio raro, en esta se ve bien una distribución que es bastante normal, digamos. Eso nos está indicando que tenemos una sola camada, básicamente, eso quiere decir. Quiere decir que no se distinguen dos grupos de tamaños diferentes, ¿sí? Dicho en criollo. Traducido eso entonces, se ve un solo grupo de tamaños, ¿sí? Que tenemos, obviamente, donde más hay, que es ahí un tamaño medio, donde más hay, y a medida que nos vamos a tamaños más extremos, bichos muy grandes, bichos muy chiquitos, cada vez tenemos menos, ¿sí? Eso quiere decir que nacieron todos más o menos juntos, o sea que no es que están naciendo durante todo el tiempo bichos, sino que nacen cuando viene la lluvia y después no nacen más. Como mucho, pueden nacer eso que vimos ahora, de una semana antes y una semana después, hay dos o tres camadas y no más. El tema es que si eso sí se puede llegar a detectar una cosa como esta después de dos o tres meses, que capaz que ya se homogeniza todo y no llegaba a ver las diferencias. Acá en este gráfico estamos viendo otra cosa que es la abundancia relativa del tiempo. Quiere decir, esto es cuántos animales de cada especie, ¿sí?, había en el tiempo, a medida que vamos avanzando, ¿sí? Acá empezamos de nuevo, esto es el principio, eso siempre es el tiempo, ¿no? Entonces lo que vamos a ver es, acá tenemos diferentes especies, en azul, verde y rojo, azul, Alexandri, verde, rojo Velotti y verde Nigri, ¿sí? Lo que vemos es que y esto está para uno de los pozos, para uno de los pozos, ¿sí? Entonces lo que estamos viendo acá es lo que los pozos profundos, ¿sí? Lo que vemos es, cuando al principio, cuando nacen, vemos una gran abundancia de diferentes especies que va bajando, ¿sí? Eso probablemente se debe a que hay una mortandad más o menos alta ahí al principio. Y después acá, en el medio del invierno, aparece este pico así alto que aumenta la abundancia relativa. Eso parece algo llamativo, pero en realidad lo que nosotros interpretamos como que la zona esa aledaña que está llena de agua, cuando se empieza a hacer ese secamiento parcial en invierno, los peces que están en esa zona aledaña se van a meter a los pozos. Entonces los pozos aumentan la densidad de individuos en el pozo. Y eso también puede estar relacionado con la mortandad que se ve después. Porque después, esto, si lo agrandezco agrandado, sería esto, ¿sí? Ahora, si agrando este pedacito que está acá, lo que veo es esto. Y esto, antes del invierno, esto es el invierno, aumenta la cantidad de individuos y al final del invierno, casi desaparece. O sea, después del invierno era ir, pasar la red, no sé, 50 veces y pescar dos melones. O sea, no había nada. Entonces, bueno, y la que
detecta a través de estudios de comportamiento, otras cosas para entender más en profundidad. Ahora sí, vamos al siguiente. Bueno, después hicimos un análisis de componentes principales. Esto lo va a hacer, si no sabe de esto, va a ser como un chino básico. Pero les puedo contar las conclusiones de esto, ¿sí? Más allá del análisis. Lo que vimos, digamos, con este análisis es que, por un lado, hay una asociación, ¿sí?, de la conductividad del pH con la temperatura y la profundidad. ¿Qué quiere decir esto? Lo que vimos es que los charcos, cuando se van secando, se empiezan a poner el agua turbia, ¿sí?, el pH empieza a aumentar, y el pH, cuando tiene mucha agua, el agua de color T es ácido, ¿sí? Cuando se empieza a secar el charco, el pH va a aumentar, se va a alcalinizar, vamos a tener pH arriba de 7, incluso hemos llegado a medir pH por 9, más de 9, los peces totalmente sanos, o sea, muy, muy resistentes, ¿no? Eso. Entonces, cuando se va secando el charco, lo que vemos es que aumenta la conductividad y aumenta el pH, aumenta la alcalinidad del agua, ¿sí? Cuando tenés mucha profundidad, tenés agua con un pH más ácido y conductividad baja. Igual estos son todos ambientes de conductividad relativamente baja, estamos hablando de alrededor de 100 microsiemens, y cuando está la máxima conductividad que medimos debe ser, bueno, excepto cuando está secándose prácticamente no queda nada, ¿no? Pero normalmente andan entre 250 y a veces 100 microsiemens, un poco más también, 100 microsiemens, ¿no? Pasamos a... Bueno, pasemos a otra. Antes. Y esto, lo que estamos acá, esto, otra cosa interesante que vimos es el crecimiento. Nosotros fuimos y medíamos a los individuos cada vez que íbamos. Entonces, después podemos calcular el promedio del tamaño de los individuos de cada especie para cada época del año, para cada fecha de muestreo, ¿sí? Si vemos esto a lo largo del tiempo, ¿sí?, acá vamos a tener el tamaño de los peces promedio para cada una de las veces que fuimos a muestrear. Por ejemplo, acá, el 13 del 5 fuimos a muestrear, y el verde es el Libipini, este es el Alexandre, y como ven, la Libipini es más chica que el Alexandre y la Libipini es más grande, eso es evidente. Entonces, el tamaño promedio, esa vez fue para el Libipini este, para el Alexandre este, para el Libipini. Y eso lo vamos a ver en el tiempo. Lo que vamos a ver es tener una idea de cómo va creciendo. Cuando la curva tiene mucha pendiente, estamos hablando de que hay un crecimiento, que hay una tasa de crecimiento alta, ¿sí? Cuando la curva es plana, no hay crecimiento. Cambia el tamaño de los peces en el tiempo. Entonces, lo que vemos es cuando nacen, hay un crecimiento más o menos hasta la época de junio, a partir de junio y hasta agosto, por ahí, septiembre, el crecimiento prácticamente se detiene, ¿sí? Quiere decir que en el invierno no solamente se mueren una gran cantidad de peces, sino que además en el invierno dejan de crecer, no crecen los peces. Pero que mi palo que viene activo, ¿sí? Sí, pero si acá no está. ¿Qué quiere decir? ¿Que los peces más grandes se mueren primero? No, porque acá esto, el peso significativo totalmente diferente a esto, es que hay que llevar la torre grande. Esto es porque acá lo que pasa es que acá debo haber tenido valores extremos en el bajo que sucede en una barra de torre grande. Pero no es significativamente diferente, no es que disminuyó el tamaño. Pero la predación sobre los grandes posiblemente sea. Podría pasar algo así. De todas formas, con los datos que nosotros tenemos no podemos concluir eso porque esto tiene una barra de error muy grande. Alexandre también lo tenés y ahí no tenés variabilidad. Pero igual la barra de error debe estar por acá, se superpone, sí. Estadísticamente no son diferentes. ¿Cómo? Baja el metabolismo. Claro, acá baja el metabolismo. Lo que no sabemos, que es lo que queremos, una de las cosas que queremos también hacer, que estamos haciendo de experimentos, es ver si ahora en este momento que dejan de crecer, dejan también de poner huevos, ¿sí?
Nosotros vimos, a ojo, que los peces no tenían huevos, pero estaban totalmente saludables el año pasado, en invierno. Eso que vimos antes, esto de esta vez, una curva muy parecida, les dio a la gente de Uruguay, que hizo un trabajo parecido con la Torrella Spiarius, hicieron un trabajo muy parecido a este. Un trabajo que son grandes, que solo lo único que hacen es medir los bichos a lo largo del tiempo, ¿no? Pues era un trabajo centrado en crecimiento, no en toda la ecología, digamos, ¿eh? Pero ellos ven exactamente lo mismo, que en el invierno se detiene el crecimiento en las torrellas diarias de Uruguay, y hacen un trabajo en el acuario donde crían las especies a diferentes temperaturas, ¿no es cierto? Creo que a 15, 20, 25, una cosa así. Lo que ven es que obviamente a mayor temperatura la tasa de crecimiento del acuario también es más alta. ¿Ustedes controlan en todas las estructuras cantidad y tipo de insectos acuáticos? Porque así hay, a los que no tienen de qué comer, ¿no? Claro, puede ser, sí. Sí, también es uno de los factores. Eso puede ser. Vimos que en invierno también disminuía la cantidad de gamados y crustáceos, sí. Y todo lo que eso. Claro, baja todo. Ese es otro trabajo. Ese es otro trabajo que estamos por realizar. Y tampoco lo tienen de qué cobrar. Ahora estamos por hacer, estamos por empezar a hacer un trabajo justamente con dieta para ver, o sea, viendo oferta y viendo qué comen los bichos. Y probablemente ahí salga eso. Pero sí, puede ser tranquilamente eso. De todas formas, lo interesante es que, como antecedente, está el trabajo de la gente de Uruguay, que ven tanto en condiciones naturales como en cautiverio, que ahí la disponibilidad de alimentos siempre la misma, que la temperatura en sí misma tiene un efecto sobre el crecimiento.
seguro puede probar que haya un doble efecto. Sí. ¿Qué estaban usando? O sea, ¿qué cantidad de peces estaban tomando para tomar los valores? Para hacer la tabla de crecimiento. Sí. Y ahí, bueno, depende, normalmente tratamos de tener más o menos 30 veces por muestreo. Lo que pasa es que, como yo le conté después, hay un momento en el invierno donde la mortalidad es terrible y ahí sí, ahí a veces cada dos bichos, tres bichos. Claro, por eso, ¿no? Claro, por eso empieza a aumentar el error después también, porque ya la cantidad de bichos que tenés es muy baja, entonces es muy difícil dar estimaciones complicadas. Lo mismo que también que después se ve una tasa de crecimiento tremenda, también eso puede ser que tenga que ver con que hay muy pocos bichos y muchos recursos. Porque los pocos que sobrevivieron después tienen mucho alimento. Mucho alimento, mucha agua, mucho. ¿Solamente están midiendo tamaño, longitud o están midiendo peso también? Acá en este caso no, estamos midiendo solo la longitud. Longitud está. Como conclusiones así preliminares de este trabajo, ya, como yo les dije, este trabajo es un trabajo más grande, digamos, que incluye algunas cosas más y va, incluye también una comparación entre otros ambientes y vamos a incluir también a partir del año que viene lo que es de alimentación, lo que es dieta. Pero bueno, como conclusiones preliminares de los resultados que tenemos hasta ahora, tenemos que ahí en estos ambientes se produce un desecamiento total. Si en verano, en enero y febrero, son los dos años que tenemos trabajando, pasó de eso siempre, un desecamiento parcial o total en invierno, que explotaba antes, ¿sí? En junio a septiembre, que los nacimientos se dan entre marzo y abril, bueno, y ahora también en noviembre, ¿sí? O sea que aparentemente hay años que puede haber un solo ciclo y hay años que podría haber dos ciclos, y eso hay que ver, pero probablemente. Creemos nosotros que lo más frecuente puede ser lo que pasó este año, porque el año pasado fue un año muy, muy lluvioso y creemos que puede ser menos frecuente eso, menos. Pero de todas formas, probablemente serán las dos cosas. Y por otra parte, bueno, esa disminución de crecimiento en invierno, que hay que ver si se debe a. Si, bueno, probablemente tenga una explicación por un lado, por falta de temperatura, y vamos a ver si. De la oferta de alimentos, vamos al trabajo de dieta, si hay una relación con eso. ¿El charco se conecta con otros charcos? Claro, eso es lo que yo les contaba al principio, cuando estudiamos ese ambiente que estudiamos nosotros. Sí, que tenía distintos pozos. Claro, que tiene distintos pozos, nosotros estudiamos todos los pozos, nosotros relevamos todos los pozos que hay en ese gran bañado, digamos, y las partes intermedias también. ¿En extremo el bañado cuánto tiene? No me acuerdo. 200 metros. Esa sería el máximo de. Sí, 200 metros por, sí. Por 20 metros. Igual, eventualmente, todos estos ambientes, todas las ambientes de aquí, digamos, cuando hay a veces inundaciones extremas, se conectan. Se conectan y se recrean, pero cuando hay extinciones pequeñas, parciales, sí. De especies, supongo. También, sí. Y se conectan y se repueblan. Y no encontraron nunca una especie de oceanismo. Sí. Bueno, eso también lo tengo, ¿no? Sí, acá pescamos, además de kiwi, pescamos taluchas, pescamos un bagel sapo, una anguila, calictis, obviamente, calictis siempre, nunca falta luchar con los kiwi y los calictis. Pescamos varias mojarras, pescamos Puede ser depredador. Y pescamos un par de taluchas también, pero una talucha así grandota. Esa come mucho kiwi. Sí, ahí la tengo, esa la tengo fijada para acá abajo, para ver qué tiene, si está abajo. Hablando de fijar, todo lo que encuentran y miden, ¿se devuelve? Sí. Es todo, me estoy buscando. ¿Estás criticando de productor? No. Y se extinguieron finalmente, sí, no sabemos cómo es. Claro, no son menos. Se fijaron solo. Hay una mortalidad de esa vez. Terrible. Sí, desde acá de estos charcos, todo lo que tocamos lo devolvemos. No llevamos nada, ni un solo bicho. Y
Y es más, obviamente tratamos de tener el mayor cuidado posible de romper lo menos posible el ambiente, cuando pasamos la red y todo, de ser lo más cuidadoso, digamos. ¿Pescaron solo con una patrulla grande o encontraron que querían esta patrulla? No, talucha encontramos esa laguna grande en un charco que tenía dos meses, que llegó ella por su cuenta. Talucha chica no buscamos. En algunos, no acá, en este ambiente en particular no, pero a veces es frecuente también en otros charcos de Quilis encontrar taluchas muy chiquitas, de todos los tamaños, hasta recién nacidas. En el charco salteño. Más influencia quería una camada de taluchitas que una grande. Puede ser, en el charco salteño me acuerdo un charco que salían cantidad de taluchas chiquitas así, y había en un charco de kiwis, imagino que esas deberían haber hecho un trago ahí en ese charco. Sí. También digamos está en crecimiento, ¿no? Que sí. Decir que a mayor temperatura es más rápido. ¿No? Sí. De ahí puede ser, digamos, por la falta de agua, ¿no? De la disponibilidad del agua, que a ver más temperatura es tal porque antes se va a secar más rápido, entonces se tiene que evaporar, digamos, a poner más huevos que limpiar. Podría ser, ¿no? También eso. Sí, sí, digamos. Sí, podría ser que haya alguna cuestión evolutiva así. Pero no, de todas formas, digamos, ya estamos hablando de especies que ya son maduros sexualmente. Ah. O sea que no. Estos peces ya, incluso antes del invierno, ya estaban en condiciones de reproducción. Pero no necesitan crecer para reproducirse, digamos, así, coloquialmente. Pero es un poco un mito en cuanto a que el nivel es lo que genera la reproducción. La disminución del nivel. Sí, de no, eso es un mito. Sí, no, eso si vos tenés que, claro, cuando tenés los kilos en la mesera, y ven acá en la madre sexual, entonces es la mano. Tradicionalmente decían que había que sacarlo en medio centímetro por día. Sí, no. Probablemente sí el hecho de que el desecamiento, el estrés, genere que los bichos puedan enterrarse más, y eso sí puede ser. Puede ser. Sí. El estrés, cualquier forma de estrés. Pero no es una condición necesaria. A la inversa de cualquier otro pez. Sí. En el caso de los kiwis, cualquier tipo de estrés induce el desove. Ya sea la temperatura, ya sea sacarle agua, ponerle más agua, moverlos, asustarlos, eso induce el desove. Al decir que sacaban el mundo. Claro, exacto. Bueno, como dije, la abundancia disminuye en el invierno. En diciembre de 2012, bueno, lo que contaba, que no se colectaron, hasta en diciembre del año pasado había agua que no se colectaron directamente peces. O sea, en ese nivel llega la abundancia. O sea, que no siempre los kiwis pueden desecarlos. Se observaron también la proporción de sexo para todas las especies a lo largo del tiempo, eso no lo discutimos, pero bueno, también estamos cuidando el tema de la proporción de sexo, que sería para hablar de lo que está eso ahora. Según la distribución desigual en el tiempo y espacio para las diferentes especies, no están distribuidas homogéneamente en ese charco las diferentes especies, cambia la abundancia de las especies de acuerdo a qué lugar del charco como son tres. ¿Sí? Y eso también cambia a lo largo del año. ¿Qué paisaje tiene ese alrededor? ¿Es sobra de ganado o de soja? No, porque hay como una zona de médanos, entonces no hay. Lo que hay es ganado. Ganadería, pasto, ahí se como. No hay ni fertilizantes ni pesticidas. No. Lo que sí estaría en el problema es la ruta. La ruta sí está al lado, pero. No podría ser que con la lluvia el aceite y los contaminantes lo ves. Sí, no creo que haya un efecto muy grave de la ruta. Sí, eso quiero decir, sí. A pesar de eso, que los valores de acá por estos ambientes, digamos, lo que tienen de bueno es que lo único que hay en esa zona es ganadería y los charcos que están adentro de los ambientes de donde hay ganadería, voy a agarrarle una foto donde se ve el ambiente que hay atrás con un pastizal y todo eso, espinillos. Los charcos, muchos que estamos trabajando nosotros, están entre la ruta y la entrada, entonces no tienen.
en el pasto de la ganadería. Se construyeron cuando se construyó la ruta, se cavaron para elevar la ruta. Son artificiales, técnicamente. Más o menos, no. Los charcos que nosotros tratamos de elegir son charcos que sí tienen obviamente el pasto de la ruta al lado, pero tratamos de elegir charcos que estaban en paleocaos. Si uno ve la imagen satelital, por ejemplo, viene un paleocaos así por acá y acá está la ruta. Originalmente ya tenían. Claro, tratamos de elegir ese tipo de ambiente, lo elegimos, digamos, no tratamos de buscar esto, porque lo que pasa es que están adentro de las fincas, sí, digamos, sí, que tienen ganado, que obviamente en la piso está todo a piso. Cuando se construyó la ruta, se cavaron para elevar la ruta. Son artificiales técnicamente. Más o menos, no. Los charcos que nosotros tratamos de elegir son charcos que sí, tienen obviamente el pasto de la ruta al lado, pero tratamos de elegir charcos que estaban en paleocaos. Si vos ves la imagen satelital, por ejemplo, viene un paleocaos así por acá y acá la ruta. Originalmente ya tenían. Claro, tratamos de elegir ese tipo de ambiente, lo elegimos real. No tratamos de buscar este. Porque lo que pasa es que los que están adentro de los. Pincas, que tienen ganado, obviamente la ciudad está asociada y está con otros sectores para hacer un trabajo con el que es complicado. Entonces tratamos de ir nuevamente, tratamos de buscar aquellos que fueran los más representativos de un ambiente original, o sea, donde veíamos que había un palo cauce que venía de adentro, del campo, llegaba hasta acá. Sí, obviamente, el hecho de tener la ruta al lado, inevitablemente algún efecto tiene. En este caso, puntualmente, justamente una zona de intermedia, que se fundó, y ahí aparecieron, digamos, frías, en la claro. Zona intermedia. Es decir, no son los pozos, es justamente la zona... Claro. Mira, anda para atrás, no. Porque eso es otra cosa que le decía, también, lo que estamos haciendo también es comparar entre diferentes ambientes. Claro. Por ejemplo, este es un ambiente bastante, casi permanente. Sí, tiene, este ambiente estuvo seco un solo mes, en febrero. Es muy profundo y tiene prácticamente todo el año agua. Se seca un mes y se llena. Y ahora se secó recién en octubre. Ya tuvo agua hasta septiembre, recién en octubre se secó y ya en noviembre se volvió a llenar. Y en el verano pasó lo mismo. En enero tenía agua todavía, se secó en febrero y en marzo ya tenía peces nuevos. Este ambiente no tiene prácticamente el estante, un pescado en todos los nosotros que hicimos, no sé, muy poco, entre 3, 4 ejemplares, todos los 3, nosotros hemos pescado mínimo. Entonces, acá en este ambiente hay pelotas y pines con mucha abundancia. Después tenemos un ambiente como este otro, totalmente plano, ¿sí? Totalmente plano, con están prácticamente solo pasto, hay algunas cubillas, algunas plantitas, pero entonces lo que la idea resta es. No solamente hacer esta comparación dentro del charco, sino también comparar entre charcos y entender un poco por qué cambia, porque lo que pasa es que entre los diferentes charcos, diferentes ambientes, cambia la abundancia de las especies. Entonces, uno de nuestros objetivos es tratar de entender cuáles son las variables alimentarias que están haciendo esa diferencia. Para no analizar la competencia directa, como tres especies del mismo género, que viven en el mismo ambiente, que técnicamente el tamaño más parecido, varía lo que. Claro, bueno, eso es lo que justamente es otro trabajo que estamos por empezar a hacer el trabajo de dieta, para ver qué competencia hay. Y lo redondearíamos con un trabajo de comportamiento, que queremos ver la competencia directa a través de se persiguen entre ellos, se atacan y demás, por un lado a nivel comportamental, por otro lado a nivel digamos de dieta, y después ver las cuestiones de las variables ambientales. Todo eso. La idea es que acá un par de años tener una mejor idea de cuáles son las variables ambientales, las cuestiones ecológicas y comportamentales que están determinando la estructura de estos parques de ambientes de kiwi que van cambiando la abundancia de las especies. ¿Sí? Felipe, ¿qué es la verdad que tiene de ganar? Bueno, sí, hay que ver. La verdad es que lo que tiene es un inicio que es muy generalista. Sí, bueno, aquí hemos buscado pelotas en el río, en Gualeguay, que estamos en la vista del río, pero hemos visto claramente muy generalista, muy generalista, por eso es una institución tan grande, está prácticamente en todos lados, pero
pero no es este, por ejemplo, en el ambiente este que veíamos antes, es un ambiente que estuvo sentada la charla, es un ambiente donde abunda Alexandre. Abunda principalmente Alexandre y la velocidad ahí no es tan abundante, de hecho es bastante poco abundante. Entonces, bueno, evidentemente, el hecho de ser generalista obviamente que tiene su ventaja y su desventaja. En ambientes puntuales, como por ejemplo la Alexandria es exitosa, la velocidad es muy poca, pero claramente en el otro ambiente donde encontré que era bien profundo, ahí no hay que hacer Alexandria. La Alexandria parece ser una especie mucho más especialista en algún tipo de ambiente o un ambiente o algo de lo que queremos ver. Entonces hay varios factores que están jugando, digamos. Entonces depende del ambiente vamos a tener más abundancia de una especie de otra. Bueno, esto que está mostrando Pablo, estuvimos haciendo también un trabajo donde estuvimos sacando panes de tierra, estamos estudiando, digamos, sacamos muestras de tierra de los ambientes de diferentes lugares para ver en qué lugares están poniendo huevos de diferentes especies, si es homogéneo o si hay una diferencia en dónde están poniendo los huevos de diferentes especies y también ver las profundidades. Acá tienen, por ejemplo, los huevos, si lo ven ahí, esta es la tierra ahí del charco, ahí está el piso, ahí empezamos a abrir un pedazo de tierra y aparece este huevo ahí en medio de la... Oye, ¿el huevo se puede diferenciar? No es tan fácil. Sí, hay diferencias de tamaño, pero... No. Bueno, sí, a nivel de... Sí, hay diferencias. Pero vamos, aquí... Me gusta, ¿no? Sí, no, aquí no. Si lo podés hacer, claro, como dice él, es de buen pedazo, con una lupa estereoscópica o con un buen aumento o con un microscopio, podés empezar a ver, tiene unos pelitos, ¿sí? El huevo, que la forma de esos pelitos es diferente de diferentes especies que vos sabés. Pero, bueno, ¿y querés que pasar al siguiente? No, es que quería comentar esto realmente para nosotros un hallazgo interesante porque no sé si hay muchos antecedentes, o sea, hay antecedentes de encontrar los huevos sin tierra, porque es difícil realmente. Sí. No es claro que fuera la primera vez una vez sola que pudimos encontrar, y porque ya teníamos el lugar juntos, lo conocíamos, pero realmente es interesante poder. Y esto realmente, a veces acá nos pasamos una hora cortando así tierra y dibujando, buscando, y bueno, no había para hacer un huevito. Claro, lo que hacemos con eso es. Claro, bueno, recién ahí se representa la otra cosa que es parte de ese trabajo. Lo que hacemos es, sacamos muestras de tierra, ¿sí? De un tamaño estándar, de diferentes tamaños, digamos varias muestras de los diferentes tipos de microambientes. Lo que hacemos es, después a esa muestra, llevamos la muestra, esperamos 2 meses más o menos hasta el momento que tienen que nacer, y ahí lo que hacemos es cortamos el pan en diferentes profundidades, porque justamente una de las otras de las cosas que nos interesa saber es las diferentes especies, a qué profundidad están poniendo los huevos. ¿Sí? Además, la estructura del pan, ¿no? Este es un pedazo más cortado, acá está viendo la superficie, ¿sí? La parte más profunda y arriba se ve la superficie de tal. ¿Sí? Obviamente, la humedad va aumentando hacia abajo. Acá abajo tenemos principalmente así de limón. Y en la parte más superficial tenemos materia vegetal mezclada. Eso, esa composición cambia de acuerdo al lugar donde vos estés en el campo. Hay partes donde tenés un pedazo de colchón vegetal importante y otros que, como en este caso, tenés muy poca materia vegetal. ¿Sí? Los huevos nosotros los encontramos en general. De acá para abajo, no muy arriba. Hicimos entre ellos que hicimos una experiencia, tenemos ya los datos del primer año, ahora vamos a seguir sacando más datos, a tener un número estadístico más interesante, pero aparentemente se distribuirían no muy profundo, entre los 5 y 10 centímetros la mayor parte del juego. Las capas que sacamos, pero de 0 a 5 centímetros, de 5 a 10 y de 10 a 10. Claro. Y donde mayor cantidad de peces nacieron fue en la capa intermedia, después de 5 y 10 centímetros. Todavía no llegamos a ver diferencias entre
las especies, porque tenemos un N relativamente bajo. Así que no nos jugamos todavía. Y acá lo pasamos, lo que hicimos, bueno, este es el pedazo de tierra, casi como lo vieron aquí recién, que no tenía nada. Llevaba un acuario después de 4 meses. Este es el pedazo de tierra. 6 meses después, con agua, y nació todas esas plantas, todo eso. Este, nació todo, acá hay capitales, que son estas, hay primarias vegetarias, nació la sola, la circuloide, bueno, un montón de plantas. Perdón, sí. Hay que dar buen lado porque una vez que nace de los alemanes, ¿por qué presenta rápido? Porque tiene tanta materia vegetal que eso, a los componentes del terreno con las primeras lluvias, viste, toda esa materia vegetal se suelta, empieza a comer todo eso. Claro, acá nace enseguida eso, que eso contaba Marcelo Lobrego de Uruguay, que ellos habían visto eso, que cuando nacía la... Cuando en el momento que cae el agua, cuando nacen los peces, nacen con las crías, nacen todo el zooplancton, digamos, incluso la lluvia. Claro, todos los famosos infusorios. Nace todo eso, todo. Así que bueno, este es un verdadero acuario biotopo, así. Auténtico, auténtico. Sí, no tiene, es un pedacito de 20 por 20 centímetros que fue sacado del ambiente y fue expuesto. Está al aire libre, además, esto se hizo al aire libre, así que bueno, quedó precioso. Esta plantita no la conocemos, no sabemos cuál es el problema.
¡Ah!